10 de la mañana con 49 minutos. Eso es. 10 con 49 en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Estamos portaleando la mañana con buenas canciones y también con buenos entrevistados. Hace un ratito conversábamos con la presidenta del PPD, Natalia Pergentil, quien además es candidata a consejera constitucional. Vamos con una entrevista que tiene algo de política, pero sobre todo desde el ámbito histórico. Y una de las cosas que tengo que reconocer abiertamente es que a mí me gusta la política. En eso no lo voy a negar. Pero hay una suerte de mito, una suerte de mito, una suerte de leyenda desde el punto de vista de la historia política, que ha sido objeto de debate, pero prácticamente desde que tengo conciencia. Estamos hablando de la figura del ex presidente José Manuel Balmaceda, que es como hablar, no sé, de la eterna disputa entre o'higginistas y carreristas, por nombrar un ejemplo. Pero ¿por qué el expresidente Balmaceda es objeto de disputas históricas hasta el día de hoy? ¿Fue tan revolucionario para su tiempo? ¿Hay cosas que siguen sin saberse de la figura del presidente Balmaceda? Precisamente de ello vamos a conversar en los próximos minutos con Soledad Reyes del Villar. Ella es autora, ¿no es cierto?, del libro Balmaceda, su gloria y su falta. Sin duda que el título puede dar pie para todo. Así que en los próximos minutos comenzamos entonces con su autora, con Soledad Reyes del Villar, a quien tenemos en línea ya en la primera de Chile. Soledad, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida al Portaleando la Mañana. Buenos días, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Partamos de lo más elemental, ¿no es cierto, Soledad? ¿Qué es lo que hace tan atractiva la figura del presidente Balmaceda, que se ha escrito mucho, se ha discutido harto, se ha debatido harto, y sigue, a pesar de los años, han pasado, ¿cuánto?, más de 100 años desde su muerte, y sigue 130, imagínate, y sigue siendo objeto de debate la figura del presidente Balmaceda. ¿Qué te impulsa a escribir este libro? Mira, tal como decías tú, esta discusión y todo lo que se ha escrito sobre él, pero yo veía que siempre se ve, más que escribir sobre él, se escribía sobre las causas de la guerra. ¿Fue esto una cosa económica, esta lucha contra el imperialismo británico y John Thomas North? ¿O fue esta cosa más política, esta lucha entre Balmaceda y el Congreso? Y siempre se discuten esas dos versiones, que yo pienso que esas versiones son las causas de la guerra. Pero a mí lo que me llamó la atención era quién fue Balmaceda, por su lado más personal, sus familiares, sus amigos, sus ministros, su forma de pensar. Entonces yo lo abarco él desde joven, toda la parte que se sabe muy poco, que él quiso ser cura, que entró al seminario, todo su rol como ministro en la Guerra del Pacífico. O sea, es un acercamiento como más personal a la figura de Balmaceda, y como dice el título, para determinar ahí cuál fue su gloria y cuál fue su falta. Pero no es tampoco un análisis militar de la guerra misma. O sea, lo que es la guerra misma es una parte más pequeña del libro, sino que, claro, es un acercamiento a su figura y con fuentes de la época, no con todo lo que usé menos en el fondo fuentes posteriores, eso sí, claro, como para contextualizar, pero esto es con diarios y con memorias de testigos de primera línea de esta historia, de cercanos a él, sobre todo. Ahora bien, este libro, un libro como este, requiere todo un trabajo previo de investigación. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto te demoraste? Tú ya mencionaste que recurriste, digamos, a fuentes directas, lo cual
En estos tiempos, sobre todo cuando han pasado 130 años desde la muerte del presidente Balmaceda, encontrar fuente directa es como bien complejo. Entonces, ¿Cómo? ¿cuánto te demoraste en Ay, hacer este libro? 3 años. Yo les decía el otro día a mi hija, esto es otra forma de tener un hijo, con la diferencia que es un embarazo de 3 años, me demoré, sí. Pero hay una frase muy conocida que dice, la historia siempre la escriben los vencedores. Y en este caso no es así, porque está lleno de memorias, de fuentes, de balmacedistas mismos, muchos que en el fondo después de la guerra, bueno, estuvieron exiliados y volvieron al país y contaron toda esta historia. Por eso lo usé. Hay, por ejemplo, Fanor Velasco, que lo uso mucho, subsecretario de la Moneda en el mismo periodo. O sea, hay fuentes súper valiosas y también lo que ocupé mucho fue la prensa, pues, de ambos bandos, que ya en plena guerra, claro, era más contundente la prensa de los revolucionarios que la prensa oficial, pero después ya también usé la prensa clandestina. Para mí la prensa fue un reflejo súper fiel de cómo fue escalando este conflicto. Y súper también bien, bien implacable, por un trato bien, bien duro. O sea, le daban desde, ni siquiera Balmaceda, por ejemplo, a la mamá de Balmaceda le tenían una hazaña bien especial. Entonces, entre memoria, bueno, y también la parte final del libro que explica las 3 semanas que él estuvo ahí en la legación argentina antes de dispararse ahí en la sien derecha. Ahí, claro, porque tampoco es fácil relatar un suicidio. Pero él mismo me facilitó ahí la tarea porque él escribió mucho esas 3 semanas que estuvo en la Embajada Argentina, desde a su mujer, a sus hijos, a su ministro y a Julio Bañados y a Claudio Vicuña, que es lo que pasó a la historia como su testamento político. Que él ahí fue muy prolífico, Balmaceda escribía muy bien, hablaba muy bien, o sea, él mismo es una fuente muy valiosa en sí. Ahora bien, en ese sentido, tú mencionabas el rol de la prensa y que era mucho más crudo. O sea, se me hace, no sé, cuando uno ve desde el punto de vista histórico, uno ve lo que fue el rol de la prensa, por ejemplo, durante el gobierno de Allende, que desembocó, ¿no es cierto?, en el golpe de 1973, que cumple, por cierto, 50 años ahora. O sea, debemos asumir que si ya de por sí eso nos parece potente, lo que pasó durante la época del presidente Balmaceda fue aún peor. Sí, y muy, muy dura también, bueno, contra los mismos, la gente que rodeaba a Balmaceda, por ejemplo, también hay un tema como más social de que Balmaceda se fue rodeando de gente como más desconocida en el mundo político, le decían los advenedizos, los ciúticos, bueno, y ellos, pero por ejemplo contra la mamá, a mí me llamaba la atención, hay una que yo pongo en el libro que es como un Dios te salve María, pero hecho al revés, contra la mamá, así como Dios no te salve, Doña Encarnación. Los papás de Balmaceda se casaron ya después de haber tenido 4 hijos, lo cual era un escándalo para la época. Y hablaban de esta señora, mujer libertina, pero sin ni un respeto, así, y de los dos lados, súper dura la prensa, bueno, y después ya en plena guerra, que la prensa de los congresistas era clandestina, pero era súper prolífica también, bien implacable, a mí me llama mucho la atención, pero también las mismas editoriales, las mismas editoriales de La Nación, que era el diario oficialista, que muchas veces el mismo Balmaceda escribió. Son un reflejo súper claro de cómo este conflicto, porque también es difícil entender estos chilenos que se pelearon entre ellos y de forma, hay batallas mucho más crudas que las mismas batallas de la Guerra del Pacífico. O sea, en esta guerra murió más gente que en la Guerra del Pacífico. Y estos chilenos que peleaban entre ellos 10 años antes habían peleado contra los peruanos y los bolivianos. Pues, entonces, es complejo de entender. Entonces, la prensa creo que fue un vehículo ahí primordial. ¿Y cómo se puede entender precisamente cómo se desembocó a esta guerra civil que incluso terminó con, ¿no es cierto?, con el presidente Balmaceda? Tú lo graficabas explícitamente. La verdad es que a mí incluso me da como algo de pudor contarlo por lo crudo precisamente. Pero ¿cómo se puede pasar de una relación de, no sé, de amor-odio en tan pocos años? Porque es un detalle muy importante el que cuentas. Se viene de haber ganado la Guerra del Pacífico y terminamos después en una guerra civil. ¿Cómo se puede llegar a un punto como este?
Mira, yo creo que acá hay como una mezcla de todo, así como decíamos, está esta teoría más, o sea, esta tesis más de que todo lo que había en el norte salitrero, bueno, después de la Guerra del Pacífico, primera vez que Chile tenía un fisco tan rico, que eso creo que también influyó. También todo este conflicto con el Congreso, que lo que yo planteo en el libro es un sistema y una crisis que venía gestándose desde antes de Balmaceda, era un sistema que estaba viciado, que tenía sus defectos y que acá, claro, bajo Balmaceda explotó, literalmente ardió. Capaz hubiera explotado antes, si no por la Guerra del Pacífico, yo creo. Pero era un sistema, claro, que ya no estábamos en los tiempos de Portales, por decirlo de alguna manera, habían pasado, no sé, 40 años, y había muchos más elementos en juego y este sistema como que sucumbió. Y también, claro, Balmaceda fue bastante contradictorio, él, sobre todo el último año que ya estaba, pero la escoba, él estaba totalmente obcecado en seguir su mandato hasta el 18 de septiembre, que era el día que duraba, y él ahí no fue bien como se obcecó en el fondo en terminar hasta el 18 de septiembre, que era en esa época cuando se hacía el cambio de mando. Y creo que es una mezcla de todo que influye, o sea, tampoco se puede atribuir, yo creo, una guerra a una sola persona, que me han preguntado también, yo creo que es una mezcla de todo, pero creo absolutamente, hay un cronista que a mí me encanta, Joaquín Edwards Bello, que dice esto fue un reventón de la política santiaguina, y yo creo efectivamente que era un sistema que venía con muchos defectos, ya algunos bien impresentables, había más elementos en juego, había ya más partidos políticos, no estábamos ya a principios del siglo XIX, o sea, era... Y claro, bajo Balmaceda esto reventó, pero sí de forma inusitadamente violenta. Yo cuento de repente en el libro, hay unas partes bien crudas, por ejemplo, cómo mataron y se desquitaron, por ejemplo, con los dos generales más fieles a Balmaceda, que era Orozimbo Barbosa y el general Alcérrica. El otro que era muy fiel, pero en ese momento había tenido un accidente a caballo, sí que estaba en cama, que era el general Velázquez. Pero increíble también como el desquite, y por el otro lado también, o sea, después de haber ganado la guerra, los congresistas también como se ensañaron con las casas, con las propiedades de los balmacedistas derrotados, también fue súper lamentable. Pues, como y por eso me gusta este reventón que habla de Eduardo Bello, fue literal. Ahora, volviendo un poco a lo que es las fuentes, ¿no es cierto?, que te han ayudado, ¿no es cierto?, a llevar este trabajo de investigación que duró 3 años, por cierto. ¿Tuviste algún apoyo de la Fundación Balmaceda para realizarlo? No, para nada. Eso, me han preguntado mucho si hablé o con descendientes de Balmaceda, y en el fondo como mi objetivo, como decía, era acercarme a él y tratar de entender más su forma bueno, de gobernar, de pensar, de todo. Dije, no, acá de partido era sí, una tarea interminable, creo yo, hablar pero no, lo hice, me tiré sola a este piquero, y conmigo recurriendo absolutamente a fuentes de la época, como te digo, diarios, memorias, cartas y prensa, no, no. Sí, claro, obras posteriores. Lo que pasa es que es un tema delicado porque acá también hay historiadores bien vigentes que se sienten como un poco dueños del tema. Entonces, me tiré sola al piquero, como te digo. Es como así, como corriste el riesgo de tirarte a la piscina sin agua, poco menos. Casi. Pero sé que hasta el momento ha tenido muy buena acogida el libro y he recibido muy buen feedback. Sobre todo por eso mismo, porque no es un análisis de no tomo partido por ninguno de los dos bandos en conflicto, tampoco un análisis, como decía, militar de la guerra misma, que ahí creo que hubiera tenido que hacer un doctorado de historia militar, sino que es un acercamiento, como dice en la contratapa, que me gusta, rigurosamente documentado y lleno de matices, a la figura de Balmaceda. Y como en el fondo es un personaje que está contextualizado, también está lleno de anécdotas de la historia de Chile, súper entretenida, por un cuento, desde las leyes laicas, o sea, lo que fue también la división de esta clase alta, pero está bien documentado, o sea, no es una novela histórica, no hay ni un invento mío ahí. Ahora bien, un par de cositas que van de la mano. ¿Cuál crees, a tu juicio, cuál crees que fue el hito que marcó la vida de José Manuel Balmaceda? ¿Qué documento te llamó la atención sobre este personaje histórico entre todo lo que fuiste investigando? Y algo que no puede faltar también dentro del análisis, la opinión que tienes de su gobierno. Mira,
Cartas hay una que, bueno, como te decía, la más citada, esta que deja a sus dos ministros, que pasó a la historia como el testamento político, pero a mí me gusta una carta que es menos conocida, que yo la incluyo ahí en el libro, que es la carta a su mujer, a Emilia Toro, que creo que ahí está súper bien explicada la decisión de él de quitarse la vida. En el fondo que dijo, tuve la opción de escapar, y le dice, pero escaparme, quise mucho a mi patria, le dice, y escaparme sería humillarla. Tampoco se quiso poner en manos de la Junta, y lo que él dice, y al final, con esta, él realmente pensó que estas 3 semanas que estuvo ahí en la delegación argentina, que era su vida o sea, poner término a su vida era lo que iba a solucionar este conflicto, y que eso a su vez iba a hacerle más fácil la vida a sus partidarios, a sus amigos, que es lo que realmente ocurrió. Ellos fueron exiliados, la mayoría se fue a Lima, a Buenos Aires, pero a los 3 años estaban todos de vuelta, se hicieron unas elecciones parlamentarias, incluso hermanos, ministros, su yerno, todos estaban ya en el Senado o en la Cámara de Diputados. O sea, creo que eso que vaticinó él, que se lo explica también a su mujer, y a otra carta que hay también a su hermano, fue tal cual. O sea, hay unos aspectos de él que fue bastante visionario. Y ahí contestando a la otra pregunta, claro, creo que fue un hombre súper inteligente, una persona que él... tenía la trayectoria política muy común a los hombres de su tiempo. Bueno, él no fue a la universidad, pero un hombre súper culto, que leía mucho, le gustaba la historia romana, muy inteligente, pero también muy, muy voluntarioso y muy contradictorio. O sea, complicada su personalidad, sobre todo el último año. Y también me pareció interesante esto, que es una gran... que él al principio partió con amigos, o sea, ministros. Y esos mismos ministros a los 2 años estaba totalmente enemistado, se fueron al norte, y se empezó a rodear de gente que no era conocida, como decía, estos advenedizos que en el fondo no lo contradecían a Balmaceda, que creo que eso es lo que le acomodaba más, al final, cuando ya estaba todo este conflicto ya ahí encima de la mesa, en el fondo. Y él se empezó a rodear de estas personas que le llevaban el amén, que le decía todo que sí, que no lo contradecían, que eso también fue... Y lo otro que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, alguien como Julio Bañados, que fue el encargado, o sea, ministro de Balmaceda hasta el final, y que fue el encargado como de escribir la versión balmacedista de esta historia, de hecho que a él pertenece la frase "su gloria y su falta", la bajada ahí del título no es mía, es de Julio Bañados, que él mismo, siendo así tan partidario y tan defensor acérrimo de Balmaceda y su gobierno, él mismo explica en esta obra posterior que él también... La publicó en 1894, o sea, 3 años después de terminada la guerra. Él explica también muy bien cuál fue su gloria y cuál fue su falta, pero como te decía, al final de lo más interesante de todo es leerlo a él mismo, todas estas cartas que escribió estas 3 semanas, como para tratar de ahí de comprenderlo, pues. Y hablando de hito, que yo creo que fue un hito súper también crudo y bien como decidor, yo creo, como con la crudeza que se libraron las últimas batallas en Concón y Placilla. La matanza de Locaña, que también fue bastante cruel. La semana pasada tuvimos el lanzamiento del libro, y uno de los presentadores fue el ex vocero Francisco Vidal, y él decía que le había llamado mucho la atención de la crueldad de estos hombres, cómo se mataban. Había unos que el término era los habían desollado, lo habían despellejado. Había niños en el auditorio, pero se les salía a los ojos, pero es real. De una crudeza, como te digo, una violencia totalmente inusitada, pues. Pero como te digo, es un acercamiento más claro a su figura. Hablo de la relación con los hijos, la relación con su madre, que fue primordial para él, esta doña Encarnación. Y ese es como, en resumen, el gran objetivo del libro: entender cuál fue su gloria y cuál fue su falta, pues, ahí, que lo juzgue el lector. Ahora bien, con todo ese relato crudo que tú mencionas, cabe preguntarse, y con razón, porque es una de las de los objetos en disputa respecto a su figura hasta el día de hoy. ¿Para ti Balmaceda fue un demócrata o un dictador de frentón? Te juro que de lo uno y de lo otro, porque al principio sí fue demócrata, sí trató de gobernar con todo. En los primeros gabinetes llamaba de conservadores, porque ahí estaba quebrar las relaciones del gobierno chileno con la iglesia, por todo este tema de las leyes laicas y todo. Él lo primero que hace es tratar de acercar a los conservadores, bueno, a los radicales. Pero esto, que incluso lo dice él mismo después, el gran pesar de él, que ahí es cuando ya cada vez sigue habiendo menos un sistema menos democrático en el fondo, fue no poder gobernar con los liberales, que era de donde él venía, con todos los liberales unidos.
Y después alguien, por ejemplo, tan conservador como Abdón Cifuentes o alguien, no sé, radical como Valentín Letelier, toda esa gente terminó unida en su contra. Y sobre todo, claro, no, el último año yo tenía un ministro, que eso ya lo digo abiertamente, Domingo Godoy, que ahí ya era dictadura, por ejemplo, los jóvenes, un ejemplo, los universitarios, la mayoría se fue al norte a pelear con contra Balmaceda, y ahí empiezan a cerrar todo, pues desde la prensa, los tribunales, la Universidad de Chile. Y este mismo Domingo Godoy, él decía, Balmaceda es más partidario de la mano blanda, yo soy partidario del guante de fierro, lo decía él, yo lo cito ahí. Y ahí sí que, claro, el último año totalmente una dictadura y unas contradicciones que se ven todo el tiempo. O sea, el último año, por ejemplo, el mismo que había defendido toda su trayectoria política desde joven, desde que estaba en el Club de la Reforma, él lo que defendía era el sistema parlamentario. Y los últimos meses él no solo trata de poner una reforma en la Constitución para defendiendo el sistema presidencial, sino que trata de imponer un nuevo candidato presidencial. O sea, no, el último año yo creo que como alguien dijo por ahí, me gusta esa frase, totalmente se mareó en las alturas. Ahí no, no, y se contradecía y sí gobernó ya dictatorialmente. Ahora bien, para ir entrando un poco ya en tierra derecha, a pesar que el tema es realmente apasionante, a ver, esto para mí es un poquito delicado porque las nuevas generaciones como que no están tan interiorizadas en lo que es la historia, me queda esa sensación por lo menos. Entonces, por lo mismo te pregunto, tú como especialista, ¿no es cierto?, en la materia, ¿qué opinión crees tú que tienen las nuevas generaciones sobre esta figura histórica? Lo conocen poco, yo creo, y totalmente, claro, el responsable, el culpable de esta guerra. Pero mira, este no es mi primer libro. Yo escribí antes un libro de Manuel Rodríguez y uno de Javiera Carrera, porque soy una absoluta convencida que a la gente le gusta y le interesa saber de historia de Chile. Lo que pasa es que tiene que ser un relato más, bueno, documentado, como te decía, pero también ameno, entretenido. Yo sé, por ejemplo, el libro de Manuel Rodríguez lo están leyendo estudiantes de segundo medio. Porque al contrario de lo que muchos pueden pensar, la historia de Chile no tiene nada de aburrida. Pero Balmaceda, claro, poco se sabe de él y lo que yo incluyo en el libro es que toda su trayectoria anterior a llegar a La Moneda, la gente sí tiene el recuerdo, así como en el colegio me enseñaron Balmaceda, 1891, pero poco más que eso, en el fondo. Y soy, como te digo, absolutamente convencida de que hay interés por la historia de Chile, pero bien relatado, bien documentado y sin... Este libro no tiene nada de ficción. A mí cuando me dicen una novela histórica, esto no es una novela histórica, es un estudio sobre Balmaceda, pero de novela no hay nada. Y por otro lado, en ese aspecto, ¿cuál es la relevancia? Porque, a ver, cuesta verlo, insisto, cuesta ver en perspectiva porque al fin y al cabo como que todos somos generales después de la guerra, pero ¿cuál es la relevancia después de más de 130 años? ¿Cuál es la relevancia que tiene en nuestra historia José Manuel Balmaceda? Creo que mucho menos de la que se le asigna en el fondo es cuando, por ejemplo, cuando lo comparan con Allende. Para mí no tiene nada que ver. O sea, claro, sí tiene la similitud de que los dos se suicidaron en el fondo, pero no tiene la trascendencia que tuvo políticamente Allende. O sea, es cosa de mirar lo que es Allende hoy día para el Partido Socialista. Acá, bueno, no fue así por lo mismo, porque como fue una guerra entre chilenos, las heridas, te digo, como que se curaron muy rápido. O sea, lo que decía antes, que 3 años después los mismos derrotados estuvieran ya en el Parlamento, como fue, hay una escritora que yo cito, Inés Echevarría, que ya dice, esto fue un pleito entre ricos. Entonces, políticamente al menos, las heridas se curaron muy rápido. Sí, esto, claro, es un hito, como que se dice, el término del siglo XIX y donde parte el siglo XX chileno, siempre se considera esta guerra. Pero lo más lamentable, o sea, yo pienso, cualquier guerra es lamentable, esta, bueno, y para qué decir una guerra civil, pero después de esta guerra las cosas no cambiaron, pues siguió todo igual. Hasta que después llegue alguien como Arturo Alessandri y ahí sí, efectivamente, las cosas cambian, se hace una nueva constitución, no sé, se separa la iglesia y el Estado. Pero acá los que se enfrentaron van a seguir con el poder político y económico en sus manos tal cual como esto venía. O sea, es más lamentable aún por eso.
O sea, para ti, en definitiva, Balmaceda fue como un adelantado a su época, podríamos decir. En algunos aspectos sí, y, él, y sobre todo con la parte más económica, que es lo que él defendía. Bueno, que ahí, bueno, yo por ejemplo te digo, tampoco estoy de acuerdo con esta teoría que es más como de la historiografía más marxista, que fue esta lucha de Balmaceda contra el imperialismo británico. Por ejemplo, él cita lo que él pensaba era que no tuviera North todo el poder, este John Thomas North, este inglés, pero por ejemplo él le quitaba algunas concesiones y se las daba a otras firmas británicas. O sea, no era esta lucha contra ese imperialismo como. Y sí fue visionario al decir, oye, había una frase de él que me gusta, que tenemos que producir acá más y mejor. Y él lo que quería era que no estuviera todo en manos británicas y que participara más el capital chileno, que ahí sí creo, quería, por ejemplo, estatizar, lo que sí quería estatizar era la vía férrea. Y él siempre lo dijo, que es tal cual como ocurrió después de la gran crisis económica de este crack de 1929, tenemos que cuidar esto porque esto en algún minuto se va a acabar, que es lo que pasó. O sea, hoy día hay estudios que dicen que Chile fue el país más afectado con este crack económico del 29, y eso sí, Balmaceda fue visionario y lo dijo una y mil veces y sucedió tal cual. Yo a veces pienso, con todo lo que me estás diciendo, ¿qué pensaría Balmaceda el día de hoy con esto del litio? Porque pareciera ser que a ratos Tal cual. se confirma que la historia se repite, es cíclica y tiende a repetirse. Ayer estábamos en un almuerzo y salió precisamente ese tema, me preguntaban, y yo dije, Balmaceda lo dijo, y teníamos, más encima, él tenía, claro, una de las cajas fiscales más grandes de la historia de Chile, pero él lo dijo, y después se inventa el salitre sintético y fregamos. Y alguien dijo, está pasando lo mismo que hace 130 años con esto del litio, y una vez más vamos a perder la oportunidad, y era la misma comparación. Entonces cuando me preguntan ¿qué luces puede dar este libro hoy día? Yo contesto, de partida creo que cualquier crisis se pueden sacar lecciones y esta fue particularmente compleja y hoy día también estamos en un momento complejo y estamos, hay personajes y hechos en este libro que nos vuelven al presente, pero una y otra vez. Y ahí tú mismo lo dijiste, el tema del litio es uno. La historia, algo que sin duda es tan apasionante, y nos deja bastantes cositas entretenidas, pero el tiempo en radio es implacable. Soledad Reyes del Lo sé, lo Villar, sé. Muchas gracias. historiadora, conversando con nosotros acá en el Portal de la Mañana. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias por la invitación. 11 de la mañana con 17 minutos, 11 y 17 en la Primera de Chile. Nos vamos a pausa. Muy cortito y estamos de vuelta. Ustedes no se me vayan, permiso.